Bueno, el televidentes de El Campo, hoy los saludo desde el del rancho Ovino La Selva. Importantísimo que sigamos haciendo este recorrido, mostrando a la gente emprendedora de nuestro departamento. Y precisamente estoy aquí con John Jairo Piraquibe, que es el autor de este hermoso arreglo agroforestal, no sé cómo se llame, pero es un arreglo hermosísimo que va a servir como ejemplo para los caqueteños, para que se, saquemos adelante esas granjas que debemos tener porque conocemos muchos atos grandísimos acá con grandes extensiones de tierra, pero que de pronto no son productivas. Esta es un, una pequeña granja, digámoslo así, pero muy productiva. John Jairo, lo que usted nos puede enseñar es maravilloso para el programa El Campo. Muchísimas gracias, eh, buenos días para todos los televidentes. Eh, nosotros somos un, una explotación ovina, eh, que estamos eh, basados en 22 hectáreas, tenemos eh, aproximadamente hasta ahora explotadas eh, de 4 a 6 hectáreas, tenemos alrededor en este momento acá eh, 240 cabezas eh, de ovinos, mm, tenemos razas peligüey, catadín, surful, charol. Veo que usted mm -hmm. tiene el, dentro de su... El trabajo que ha hecho hay mucho árbol de caucho para ¿Con qué propósito es? Eh, tenemos eh, la finca no, de nuestra antes eh, tenía la explotación de caucho y quisimos hacer una explotación mixta, entonces aprovechar los callejones de los cauchos para sembrarles pasto y ahí tener eh, la explotación ovina y hacerla a doble propósito, hacerla más funcional. Nosotros estamos haciendo una explotación doble propósito que es el caucho y es los ovinos. Hacemos potreros y ponemos a pastorear los ovinos dentro de las líneas del caucho. Bueno, en una explotación como esta generalmente vamos a hablar de que tiene que ser productiva. ¿Usted eh, podría, digamos, si alguien necesita eh, llevar sus razas para otra parte, aquí la puede conseguir? Claro que sí. Nosotros tenemos y vendemos pies de cría. De hecho, ya hemos vendido algunos proyectos. Ya hemos vendido algunos proyectos para el Cauca, hemos vendido algunos proyectos para el Huila. Eh, eh, nosotros acá les podemos dar un pie de cría, les podemos vender preñeses, les podemos vender semen, les podemos vender eh, puros. Eh, estamos en la capacidad de venderles en la medida de las proporciones. Lo que la gente necesita lo tenemos acá. El programa El Campo lo que hace es difundir este tipo de ejercicios que usted hace y sería importante que diera su número de contacto o un número donde se pueda llamar para que las personas vengan aquí a comprar lo que necesite. Claro que sí, nosotros estamos ubicados dentro del batallón de La Arandia, estamos ubicados en la vereda eh, La Esperanza. El número telefónico es 301-244-9893. Eh, es el teléfono en que nos pueden ubicar. Eh, tenemos una página que es www.laselva.com. Ahí tienen absolutamente todo, el, todo, toda el, la información de, de lo que tenemos, de lo que producimos, de lo que ofrecemos. Eh, y ahí básicamente encuentran, no necesitan más, necesitan entrar a la página y e encuentran absolutamente todo. Ahí tenemos la página ya. Listo. Bueno, y importante que sepan que si vienen aquí van a llevar una pareja de ovino de ¿cómo cómo se puede llamar ahí? Eh, sí, es una pareja se puede llevar eh, hembra y macho para hacer un pie de cría. Eso, pero que son garantizados de que no son hermanos, porque lo que nos ocurre en las fincas, ven también una parejita de ovejas, pero nos los venden los dos y, nos, y dañamos la raza. ¿Qué no, ocurre? nosotros tenemos líneas abiertas. De hecho, nosotros tenemos siempre tenemos tenemos líneas abiertas y no hay grau, no hay consanguinidad. Que eso es lo que sucede en las explotaciones, que la consanguinidad nos empieza a dañar la raza, sea, sea desde la raza camurita, que es lo más eh, sencillo que tenemos o comercial, y no importa que sea camura, no hay que hacer consanguinidad. La gente tiene que aprender eso, que así sea una, una, una oveja comercial o una oveja camura, como se le llama acá en el mercado. Lo importante es no hacer consanguinidad, saber que las hijas no las puede montar el papá, ni el hermano, ni el tío, sino hacer una monta y tratar de cambiar siempre el macho y seguir abriendo las líneas, abriendo las líneas, abriendo las líneas para que no haya consanguinidad, la consanguinidad nos Bajan los tamaños, nos daña la producción, nos, les da unos, o, o, nos les hace unas variaciones genéticas que siempre van a tender a retroceder, nunca a aumentar, gracias, entonces eso es lo que pasa. Yo Jairo voy a seguir aquí con Alejandro, perdón no se okay. me vaya también, yo sé que vamos a seguir, Alejandro un poquitico para acá, vamos a seguir viéndonos todo el día, gracias por la amabilidad de permitirnos venir a esta explotación maravillosa, eh, Alejandro Muñoz Bedoya, hemos tenido la oportunidad de hablar, hicimos un programa una vez, porque es una persona que se ha interesado mucho por los ovinos en el caquetá, precisamente es el gerente de, de una asociación, ¿no? Sí, soy el representante de Amazovinos. Amazovinos. Sí, representante delegatario. Bueno, esta es la segunda vez que hacemos un programa, lo bien lo dice. Hoy estamos en el rancho Vino La Selva, eh, que vamos a hacer básicamente hoy, en el día de hoy, la parte de tecnología reproductiva. Para eso nos acompaña en el día de hoy el doctor Jaime Jorge Martínez Tinajero, profesor de la Universidad Autónoma de Chiapas. Es la segunda oportunidad que viene aquí a, al Caquetá. Ya se hizo un primer curso hace año y medio. Eh, este fin de semana pasado hicimos un curso de inseminación donde se capacitaron eh, 14 personas en, en técnicas reproductivas. Y en el día de hoy vamos a hacer transferencia de embriones. Entonces quiero presentar al doctor Jaime Jorge Martínez. Permítame, ya. doctor, hágame el favor para acá un poquito eh, importante para mí, que es la primera vez que tengo el honor de tenerlo aquí en el programa El Campo y qué importante también que voy a hacer el curso gratis. Eh, profesora Jaime Jorge Martínez Tinajero, doctor, Servido. bienvenido al programa El Campo y lo que usted le enseña a los estudiantes de esta ventana productiva va a ser recordado toda la vida por los caqueteños. Eh, Entonces, digámosle al excelente qué es lo que vamos a hacer hoy, doctor. Bueno, pero, eh, el día de hoy vamos a hacer transferencia de embriones. ¿En qué consiste esta técnica? Nosotros vamos a colectar embriones de una hembra eh, de alta calidad genética, que la conocemos como donadora, una hembra eh, que puede aportar eh, excelentes crías eh, eh, para la explotación ovina. Es una técnica en la cual nosotros superovulamos a una hembra donadora para cosechar al día sexto embriones que van a ser transferidos a hembras receptoras. Estas hembras receptoras no le dan ningún beneficio genético a, a, estos, a estas crías que van a tener. Ellas son únicamente envases de los embriones que fueron colectados de las hembras donadoras. Bueno, doctor, hay una cosa importante. Cuando usted viene por aquí, me de desde Chiapas, México, muy lejos, muy costoso, el transporte y demás, eh, desde luego no puede regalar su trabajo. Entonces, habrá que hacer por aquí unos cursos y habrá muchos televidentes que querrán hacer este curso y que yo estoy seguro que los vamos a hacer. Sería bueno también que usted le diga a los televidentes de esta ventana productiva cuánto vale el curso, cuánto dura y que preparémonos para hacer muchos. Ok. Bueno, realmente en relación a los costos no, no, no sabía yo decir cuánto cobran aquí, ¿verdad? Por, por el participante, ¿verdad? Pero lo que sí yo les puedo decir es de que eh, en este segundo curso eh, tomaron eh, fueron 14 participantes y resultaron muy buenos eh, estudiantes. Entonces, yo considero que con el curso que dimos el año, hace año y medio, eh, en donde salieron seis técnicos que ya están trabajando la inseminación por la parascopia, y entonces y con este reforzamiento que estamos dando ahora, yo pienso que van a salir cinco o seis más también. entonces yo creo que en ese aspecto ya eh, los productores de aquí del Caquetá ya no van a tener que devengar eh, ese gasto tan grande de traer a los técnicos de México para Colombia, porque ustedes ya tienen eh, técnicos capacitados que pueden hacer este, esta biotecnología eh, bien. Doctor, hay una cosa. Entiendo que en este momento uno de los mayores productores de, de ovinos y en el mundo son los mexicanos. Ustedes, los mexicanos. Pero en algún momento no fueron los primeros. Sencillamente se fueron capacitando hasta llegar a lograr este importante lugar. Y yo creo que nosotros, si no somos los primeros y estamos comenzando en cualquier lugar, podemos avanzar un poco más, a, más adelante, ¿no cree? Claro que sí. Y precisamente uno de los países eh, que, eh, que mayor empuje tiene la vinocultura es Colombia. Eh, traen una, unas ganas, un ímpetu tremendo hacia ese sistema de producción de los ovinos y que considero que hasta nos aventajan en la transformación de, de, de la carne de ovino. Eh, más, están más industrializados, Correcto. ¿verdad? Eh, pero en sistemas de producción van muy adelantados eh, a través de las de ovinos, pues este, están dando muchos estímulos, se están asociando y mientras estén asociados van a haber beneficios más grandes para ustedes. Bueno doctor, hoy sí me toca romper el formato del programa El Campo y hoy me voy a dejar dirigir de usted, okay. entonces usted dígame qué vamos a hacer ahorita, cuál es el procedimiento, eh, ¿Qué vamos, podemos hablar de estos ejemplares que están acá? Lo que usted le enseña a los clientes de esta ventana productiva va a ser de mucha importancia para nosotros. Correcto. Este procedimiento que vamos a hacer ahorita empezó hace 20 días. ¿verdad? Hace 20 días los propietarios, John Jairo Piranquib y John, y John Carlos Martínez, ellos eh, seleccionaron eh, dos donadoras, seleccionaron 14 receptoras. Eh, se, se empezó un proceso de sincronización de estros ¿verdad? mediante esponjas intravaginales y como al noveno día empezaron un, un, la fase superovulatoria, en donde se da un tratamiento a la donadora para que ésta desarrolle el mayor número posible de cuerpos lúteos y haya mayor cantidad de embriones, de, de corderitos, si son fecundados. Eh, esa donadora ya superovulada se monta por un macho de excelente calidad genética o bien se insemina también eh, con un macho y, y de igual calidad eh, una vez ya inseminada nosotros a los ex, ex, al sexto día que es, se cumple el día de hoy lo que vamos a hacer es esa hembra donadora es colectarla lavarla muchos decimos lavamos metemos una solución extraemos los embriones los vemos en una cajita de petri y seleccionamos los mejores y esos los vamos a meter en fresco a las hembras receptoras sí todo eso lo vamos a hacer hoy todo eso. o sea que ya arrancamos ya arrancamos, arrancamos por donde me dice doctor sí, vamos, para acá, vamos para acá doctor y vamos a hacerlo Jairo, discúlpeme, permítame por favor. Vienen aquí con la oveja donadora. ¿Qué nos puede comentar para los televidentes que sepan de qué se trata lo que vamos a hacer? Eh, bueno, esta es una oveja de raza Catain. Eh, es una oveja de 14 meses. Va a cumplir 14 meses. Eh, es nuestra oveja donadora. Eh, a esta oveja fue la que le hicimos el procedimiento. La, la, la sincronizamos por medio de esponja y por medio de hormonas. Eh, esta oveja nos va a dar embriones para poder... Colectar los embriones y ponerlos a las receptoras para poder, en lugar de sacar una cría, sacar la cantidad de embriones que nos den y los transferimos en las, en las receptoras. Para que los televidentes tengan una pequeña idea, si yo tengo esta oveja por monta directa, me daría en el año una cría. 1.5. Eh, eh, las ovejas tienen 1.5 crías al año. Correcto. ¿Pueden ser partos dobles o pueden ser partos sencillos? Ahorita les mostramos un ¿Y aquí cuánto? de cuántos podemos estar hablando a la CRLF? En promedio... El promedio normal está entre 7 y 8 embriones, pero hay donadoras de 12, de 15, 18, de 25 embriones. O sea... Es rentable para ustedes, ¿no, Rick? Claro. Para el creador. Es rentable para el creador en razas puras, porque, porque uno lo que quiere ampliar es su raza, su línea materna de razas puras. Bueno, aquí ya se hizo el ejercicio de los 6 días y ahora va para el lavado. Ahora va para el lavado de embriones, colectamos los embriones y los transferimos a las, a las receptoras. ¿Nosotros podemos ir allá también a ver? Sí, claro que sí. Perfecto. Pero en, a la colecta no, a la colecta no podemos entrar porque es totalmente aseptico, en, en, con excepción en el, en el laboratorio. Sí señor. Entonces a la colecta no podíamos entrar porque no podíamos estar muchas personas en la colecta por, porque los embriones son muy delicados y por el tema de asepsia se pueden, perfecto. los podemos perder. Perfecto. Pero los embriones sí los podemos ver después. Sí la, claro, la, la, después de la colecta los pongamos en medios, podemos hacer tomas de los embriones. No hay, no hay problema. Bueno, importante para los televidentes que quieran venir a este sitio aquí, eh, exactamente al rancho O vino La Selva, si quieren venir aquí van a conseguir precisamente diferentes razas. A ver, John Jairo, digamos a la gente de esta ventana productiva, ¿qué raza es esta que tenemos acá? Eh, Esa es, es raza Charola. Estamos sacando tres cuartos. Estos son razas F1 que las sacamos de nuestros machos por Camuras o por tres cuartos. Eh, eh, Peliway y ahorita estamos sacando tres cuartos Charolais entonces eh, estas son nuestras madres que son F1 y esas son las crías que ya son tres cuartos, eso quiere decir que estas son media sangre y estas ya son tres cuartos de sangre o sea que eh, podemos sacar una raza pura también. Claro que sí, con eh, tres cruces más ya sacamos una raza pura por, por absorción. Las tenemos aquí ya, las eh, vamos a ver más adelante. Por ahora. absorción más adelante las vemos, sí, Bueno, interesante sí, que las personas sepan también, por ejemplo, no conocemos este ejemplar que tiene lana para este tipo de clima, no le afecta en nada. Estamos demostrando que no le afecta porque eso es una raza francesa, es una raza francesa, e ellas son hijas de... Eh, ejemplares comerciales colombianos cruzados con nuestro macho eh, Charol y nos da una F1, una media sangre y de ahí nos da la tres cuartos entonces estamos viendo que inclusive eh, estas están hace seis siete meses que no las esquilamos lo ideal es tenerlas esquiladas pero generalmente la esquila es cada cuatro o cinco meses no es constante no es de cada mes ni nada es cada... quien tenga este producto va a tener el valor agregado de vender la, la lana Aquí en, el, en la región no, no es muy apetecida la lana, entonces la lana se perdería. ¿Por qué nosotros tenemos esta raza? Porque esta raza es cárnica. Esta raza, nuestro, nuestro fin es empezar a hacer la mejora genética, pero nuestro fin es llegar a la carne, o sea, vender la carne. Entonces tenemos esta raza porque esta raza es cárnica. Bueno, aquí las tenemos estabuladas o semi Semiestabuladas. Pero si yo las quiero tener a, a, a media pensión o, o sueltas, las puedo tener también. También las puede tener. Las puedo tener. ¿Y allí qué más, qué más no decir? Lo es, importante es, es acondicionarlas. O sea, no las pueden comprar, traer o. Bueno, nosotros ya las tenemos acondicionadas, que sería una muy una muy buena ventaja para las, las personas que quieran empezar su producción aquí en el Caquetá. Porque la gente comete el error de comprarlas en otras regiones, traerlas y tirarlas como una vaca. Y ahí empiezan las mortalidades. Entonces, lo importante es traerlas, adecuarlas e irlas soltando eh, alrededor de los 20 días, eh, una horita, a los 25 días ya dos horitas, a los 30 días ya cuatro horas y así. Pero hacerlo eh, progresivamente. Si lo hacen, los traen y los sueltan, van a tener problemas. Bueno, la alimentación, veo que tiene un silo acá, pero no veo el agua. ¿Cómo funciona esa parte? La alimentación es el silo y el agua son bebederos automáticos. Eh, eh, la, la oveja. Es picha, toma el agua que necesita y nos sigue saliendo agua. Eso nos, nos garantiza bacterias, eh, nos garantiza parásitos, nos garantiza eh, asepsia, nos garantiza el, el no desperdicio de agua. El agua a voluntad y la comida también. Agua a voluntad, comida en la mañana y en la tarde. Eh, y depende el ciclo en donde estén los animales, se les deja voluntad. Por ejemplo, a estos animales nosotros dejamos anim, eh, comida y el crifi de ellos con concentrada voluntad bueno por amigos. ejemplo eh, nuestra tierra tiene que el Caquetá le falta algunos nutrientes y los eh, los conseguimos a través de la sal por ejemplo uh -huh. aquí también hay una sal especial para los bovinos sí, señor. para los nosotros, ovinos perdón nosotros damos sal ovina que es una sal especial eh, eh, es especial para ovinos porque si le damos la de bovinos, la de bovinos es muy alta en cobre. Entonces se nos pueden intoxicar. Es tóxico para los ovejos. Correcto. Por eso damos la sal, la, la sal ovina. Y aquí seguimos con otra raza. ¿Qué raza es esta? Esta es raza Cataín. Esta es raza Cataín pura, nuestros animales Cataín. Todos los animales puros nuestros son registrados. Eso quiere decir que pasaron, eh, son con el chip de registro de asovinos. Eh, y tenemos eh, el certificado de de registro. Algunos ya nos han ganado eh, cintas en las ferias de UGA. Eh, tenemos un macho que fue el campeón de Agroespo. Ahí tenemos las cintas. Eh, lo podemos ver ahorita también. Ahorita ¿no? lo vemos más adelante. Eh, eso quiere decir que si son puros, pues son hijos de las hembras y padrotes puros. O sea que uh -huh. los... los eh, Cómo se llama, corderitos son. Los, los corderos son puros. Son puros. También. Más adelante, eh, alrededor de un mes y medio más, eh, vienen, nos hacen la selección, eh, la evaluación y los y los registran como puros. ¿Qué ventaja tendría yo en mi finca o cualquier campesino caqueteño que quiera hacer mejoramiento genético en su finca y que, por ejemplo tiene unas camuras si quiere llevarse un padrote de acá o, o la puede traer acá para que se la inseminen. También, nosotros tenemos eh, todo el servicio de biotecnología, tenemos inseminación, transferencia de embriones, como su merced lo está viendo. Eh, semen tenemos para la venta, tenemos semen de, de nuestros, nuestros machos reproductores. La ventaja que tienen comprando un reproductor es la mejora genética. La mejora genética significa tamaño y habilidad materna. Significa que las madres van a dar más leche, que las madres van a. Le, le, los nuevos corderos van a salir con mejor tamaño, con, una, con un mayor valor híbrido, entonces van a, van a tener mucho más resistencia. La heterosis entre el puro y el y el la camura o el comercial es muy fuerte y esos animales F1 que son estos se vuelven muy resistentes se vuelven mucho más resistentes que los puros inclusive bueno y una preguntita para aprender para los televidentes digamos el piso cada cuánto se cambia y qué se hace con él lo cambiamos cada alrededor de cada seis meses qué hacemos nosotros eh, en algunos eh, hicimos unos pisos de concreto para las que paren pero normalmente lo pueden hacer en tierra, eh, les echan cisco de arroz y ellas los van pulverizando y se va convirtiendo en una masa consistente. Nosotros eh, en algún, como el caquetá es un poco húmedo en algunos pisos hicimos un filtro con grava y con arena y lo levantamos alrededor de cada seis, ocho meses y cambiamos el piso. pero, pero no es necesario en tierra y con cisco y haciéndole un aseo diario normal, una barrita sencilla, Normal, bueno, este aparatico acá, ¿cómo se llama? Eso se llama un crife, eh, es cómo funciona L las crías eh, en determinado momento ya empiezan ya necesitan empezar a, a comer concentrado para poder tener un mejor crecimiento no es costoso y se debe hacer porque por más que se le coman toda esa cantidad de crías se van a comer un bulto en el, en el mes que un bulto vale 40 o 50 mil pesos de, de, de un concentrado económico que le puedan comprar o que le quieran comprar y sí sirve mucho porque además de que ayuda al crecimiento de las crías ayuda a descansar un poco la madre, no la carga tanto en leche. Y los los, los ovejitos o los corderitos empiezan a crecer mucho más, ellos empiezan a, a comer. ¿Por qué lo hacemos de esa forma? Porque ellos tienen concentrada voluntad. Lo que se quieran comer, se lo comen. Pero si no lo hacemos de esa manera, pues las madres entran y se comen el concentrado. Perfecto. Entonces por eso es que hacemos eso. Eso lo entran ellos, comen y las mamás no pueden quitarles el Correcto. concentrado. Y tenemos un control. Bueno, veo que también de pronto en algunas partes cuando le van a quitar la cola a un perro, pues es un, con un bisturí. Aquí lo hacen de otra manera que es menos traumática, menos traumática para, para el ejemplar. ¿Cómo se hace acá? Acá nosotros eh, lo utilizamos con unos cauchos. Son unos cauchos especiales eh, que tampoco son muy costosos. De hecho nosotros también tenemos para la venta tenemos algunos productos eh, y se consigue muy fácil y son unos cauchos que uno les coloca eh, la cola se corta que solo les tape eh, el, el rabo y se les coloca el caucho ahí y la cola se va muriendo poco a poco se va muriendo poco a poco y se les cae aquí no se le ha caído ya ahorita te muestro una pura que ya se le cayó que se la pusimos al mismo tiempo ellos ya están por allá dos días y se les cae bueno, eh, perdón, eh, John Jairo, hay una cosa importante. Vimos los ovejitos que estaban allí que les cortan la cola, pero esto ya lo, la tienen. ¿Por qué no se le corta? Porque es una diferente raza. Eh, la raza Katain no se corta la cola. Por estética siempre la raza Katain va con cola y, y para sacarlos a pista y a feria eh, siempre tienen que ir con cola. Y la raza Charolé siempre va con la cola con la corta cola. como se ve en la madre ahí. Correcto. Bueno, eh, ocurre lo siguiente, cuando yo tengo un caballo de exposición no le puedo cortar la crin cuando es de paso fino, uh -huh. cuando es galopero de pronto me permite cortarle la crin pero no el, el copete. Entonces ocurre lo mismo con esta raza. Eh, ocurre lo mismo, no se le puede cortar la cola, eh, no tiene, no puedes tener cortes en las orejas, o sea, no, no puede, tiene que estar lo más puro posible. <laughs> Bueno, vimos eh, inicialmente la charolet, charolet se dice, ¿no? Sí, sí señor. O sea, es que me confundo Leía por lo, porque también conozco en eh, bovinos la raza charolet. Es ¿verdad? lo mismo, es francesa y es, es lo mismo, es, del, es de la misma región. Perfecto, bueno, entonces vimos al comienzo las F1 y ahora vamos a ver las puras. Las puras. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que estas son, eh, las F1 vienen cruzadas de un, mar, de un, de un padrón puro con con una comercial, con una, eh, con una camurita comercial, y estas ya son pura sangre, puro por puro. Puro por puro, o sea que son más costosas también si alguien las quiere tomar. Claro que sí, esta, esta raza es cárnica, es francesa, eh, y es, es, es la raza más costosa que hay ahora en el mercado en Colombia. Correcto. Esta es la bueno. raza más costosa que hay en Ovinos. Bueno, si eh, una persona viene y lleva un pie de cría acá y necesita un valor agregado, por ejemplo... Eh, que le den algunas indicaciones para conservar su raza, aquí se la dan. Le damos absolutamente toda la asesoría, todo lo poco que sabemos, se lo compartimos a todo el mundo, porque la idea es hacer crecer el, el mercado y el gremio y no nos ahorramos nada y por el contrario, si los podemos ayudar y les podemos eh, dar las indicaciones de cómo llegar una mejor explotación, se la damos con todo el gusto. Desde que usted me permitió venir acá, entiendo que usted no tiene ningún egoísmo y no sé a usted cómo le habrá ido en el caquetá porque yo he tratado de pronto de hacer equipo de trabajar con algunos vecinos en la granja que tengo pero a veces no es muy fácil yo creo que tenemos que empezar de alguna manera a asociarnos a organizarnos para hacer grande la producción porque es que individualmente no hacemos nada sí definitivamente una sola persona por más que quiera no va a poder nosotros tampoco vamos a poder ni hemos podido solos hemos avanzado un poco más eh, pero pero no hemos llegado a nuestro fin y están las puertas abiertas para que todo el que quiera venir acá a conocer y a aprender y a preguntarnos y sea a llevar un pie de cría o a no llevarlo simplemente a conocer y a preguntar y a saber cómo mejorar su explotación, con mucho gusto le, le podemos colaborar, no hay ningún problema. No necesariamente tienen que venir a comprar o no necesariamente tienen que venir a llevarnos un pie de cría. Si quieren venir a aprender algo de lo poco que nosotros sabemos, con mucho gusto lo compartimos. Esto es una cría eh, que tiene 15 días, 18 días de nacida. Es una, es una raza charol y eh, nos gana alrededor de 300 a 320 gramos diarios. Entonces es, es la conversión de esta raza que es excepcional. Por eso es que esta raza es cárnica, la charolé. En algunos sitios, en Santander, hay que ver que ya es tan grande la producción que ya la vende en hamburguesas y cantidad de cosas. Aquí lo llegaremos a hacer algún día también. Nosotros ya hicimos algunas muestras de. Eh, hicimos longaniza, hicimos eh, chorizos, hicimos eh, génovas, hamburguesa y ya estamos en, ya hicimos eh, pruebas y ya vendimos algunos productos, pero estamos creciendo. John Jairo, qué interesante lo que usted dice y sobre todo me encanta eso que usted me haya permitido venir a mostrarle a los caqueteños que mire, esto era un potrero, eh, era un potrero y mire lo que ha logrado hacer aquí John Jairo. Eh, Contémosle los televidentes cómo era esto. Bueno, esta era una finca de caucho en el cual no había absolutamente nada, el caucho y el rastrojo, como lo maneja todo el mundo en el caquetá. Y lo que hicimos fue limpiar el caucho, limpiar los callejones, eh, crear un área y hacer los corrales y empezar. Nosotros apenas eh, adecuamos esto hace un año, un año y un mes, un año y dos meses aproximadamente. Somos muy, muy muy nuevos. Muy, muy nuevos en, en estas instalaciones eh, ovinos eh, tenemos alrededor de 550 en otras explotaciones tenemos esta explotación es como la que nosotros tenemos para para hacer el, en la granja de muestra para que la gente venga aprenda y se dé cuenta que puede hacer y en las otras tenemos las extensivas bueno yo sí quiero invitar a mis coterráneos caqueteños para que hagamos el ejercicio de trabajar en equipo de aprender de los demás de no querer ser toda la gerente de mandar y cuando nos dan observaciones siempre nos paramos y nos resistimos al cambio. Mire lo que ellos han hecho y lo que muchas personas a la sombra de ellos están haciendo para mejorar, sobre todo en este producto que no lo conocíamos en el caquetá. Y qué interesante, llamemos aquí al amigo, aprendamos de él, hagamos equipo, sacamos, saquemos adelante nuestra región con sentido de pertenencia. Usted no dejó perder de paso, hizo la limpieza, pero no perdió tampoco los cauchos. No. Pero no los está tampoco sangrando, ¿no? Sí, sí, ¿Sí? los estamos sangrando los, del lado, los de la parte del lado de allá. Y, y nos ha ocurrido una cosa, los cauchos que estaban pequeños, aquí en esta zona donde hicimos, eh, donde hicimos los corrales, ahora están así, por la bobinaza. La Nosotros eh, adicional tenemos, eh, ahorita te muestro, tenemos donde recogemos todo el estiércol, recogemos todo el abono y lo, y lo dedicamos para los cultivos. Entonces tenemos doble, triple propósito acá. Todo se, to, todo se, se, pues. se, se utiliza. Bueno, esta raza que veo acá más fortacha, como dicen, más fornida, ¿qué raza es? Esta es una raza Dorper, que les gusta muchísimo en el mercado. Eh, bueno, teníamos hoy como alrededor de dos hembras, pero vino un señor y se nos llevó todas las hembras y los machos. Nos quedaron apenas esas tres hembras y otras que tenemos en otra explotación. Esta raza es cárnica, es Dorper, es, es una raza sudafricana. Eh, su origen es sudafricano y la genética que nosotros tenemos acá en Colombia... Es mexicana y brasilera. Es decir, ¿usted tiene todas las razas aquí en su.? Eh, sí, de, de hecho tenemos todas las razas. No Nos falta nos falta muy poco, alguna que otra, pero son lanares y ya no las tenemos. Y esto se puede llamar aprisco, ¿verdad? Un aprisco, sí, Un señor. Aprisco. Esa es la palabra técnica la de, palabra de los ten... ovinos, aprisco. Perfecto. Bueno, en algunas partes dicen eh, eh, los campesinos, yo soy de, de familia campesina, decimos los campesinos, es necesario que el. el el ejemplar esté en lo alto, que porque se amaña más, pero veo que aquí es común y corriente. Eh, lo alto se utiliza por la sanidad de los cascos, por la sanidad de las de las patas para que no sufra de pero lo importante no es lo alto, o lo bajo, lo importante es lo seco. Lo importante vale. es el aseo, lo, lo, lo que lo tengamos limpio, que no le entre agua, que no le entre humedad. Bueno, yo quiero que me diga, me regale un consejito más, vea, veo un qué pasto es el que tiene al fondo? Eso es un pasto de corte Cuba. Cuba 22. Cuba 22. Eh, tenemos alrededor de un cuarto de hectárea, casi. No, media hectárea tenemos en Cuba 22. Y tenemos otros, otros pastos. Y tenemos un. Una, eh, banco de energía. Un banco de proteína, de proteína. con moringa. Entonces, eh, tenemos esos, esos pastos y el banco de proteína y lo mezclamos. Eso lo, lo, agreg lo, lo agregamos con el silo y con el concentrado. Lo hacemos como una torta. Para, para poder balancear la comida. Bueno, me llama mucho la atención, John Jairo, el, estos ejemplares que los veo con una marca por encima. Ok, sí. Estos son eh, raza Catadin, con, me, con medias Catadin nuestras. Estos son, ya son eh, cruces que hicimos y ya las llevamos, hay medias y hay tres cuartos que ya las llevamos muy adelantaditas. Por si da cuenta, ya son todas blanquitas, entonces ya como que están estandarizadas, ya están como del mismo tamaño. Y la marca roja es porque hacemos monta controlada. Y el reproductor lo que va, lo que va marcando, lo marcamos con, un, con una tiza en el pecho y lo que va marcando lo va dejando marcado en la cola, entonces nosotros ya sabemos cuáles marcó eh, y el día siguiente anotamos el día de la, de la monta, con eso controlamos los partos. A los 150 días sabemos, a los 147, 148 días empezamos a tener cuidado al parto para no ir a perder los corderos. Todas las que están marcadas con rojo en el anca, quiere decir que ya las montó ya él. Perfecto, sí, mire, senc ese es, es un... sencillo. Es, un, es, es una forma de tener una monta controlada sencilla, sin, sin tener que utilizar nada extraordinario o una tiza, sino solo marcarlo. Y él al otro día le muestra que marcó. John Carlos, nos hemos visto en muchas partes. ¿Médico veterinario también? Eh, biólogo. Biólogo, ¿eh? de nuestra Universidad de la Amazonia, ¿no? Sí, señor. Bueno, importantísimo que le demos el crédito a nuestra universidad que la queremos tanto. Eh, cuando hablamos de una explotación como esta que no es mucha tierra pero que es casi toda productiva, veo que tienen aquí un pasto especial pero tiene también aquí un maíz. ¿Qué, ¿Qué es lo que han hecho ustedes acá? Eh, aquí hemos hecho una siembra de mulato 2 que es un pasto híbrido que lo vende Tropical Six eh, con el fin de utilizarlo en, en el momento pues queremos hacer un encilado con él o bien si se nos presta el clima para hacer un heno, un, un enificarlo para darle mejor nutrición a los animales. ¿Pero lo pueden pastorear los animales también? También se puede pastorear. Eh, la siembra se ha hecho especial para, para, corte, para corte. Porque se, si usted la ve está, está bien, bien 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 tupida, ¿no? Correcto. Y, y si metemos los animales, pues mucho el pasto que se va a desperdiciar con el pisoteo. Claro. Entonces la idea es cortarlo. Correcto. ¿Y aquí tiene maíz sorgo? Eh, no, este es, este es un sorgo que, que estamos eh, como en la aventura de ensayarlo a ver qué, qué tal se nos da. Entonces hicimos un sembradito muy pequeño para ver cómo es el comportamiento del sorgo, eh, porque pues eh, según la teoría es más como de climas eh, cálidos, ¿no? Entonces ahora la lluvia no le ha dado muy duro, pero pues ahí va en crecimiento, vamos a, a probarlo, a ver qué tal. Bueno sembradito. y más allá qué hay, ¿qué que sigue hacia allá? Eh, hemos preparado una, un, unos lotes también para hacer una siembra de maíz, que si Dios quiere lo permite la otra semana ya estamos empezando a, a sembrarlo. Eh, en los callejones del, 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 del caucho. Correcto. Y ahora vamos a la parte donde está el pasto. ¿Ese es un braquiaria sí, lo que es? Sí, esos, hay braquiarias, pastos nativos. Eh, los, los pastos que en realidad tenía aquí la. A la, 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 la finca que siempre ha tenido. Pues los hemos arreglado y, y ya tenemos unos, unos, unos cortecitos buenos para, para ellos. Bueno, yo veo aquí a la izquierda unos árboles de caucho que, que de pronto han sido como acinturados por, por el alambre de púa. Ahí ya perdieron el tablero para rayarlo. Sí, re, la explotación, de, o sea, cuando se, se, se consiguió la finca, se compró la finca, pues ya tenía el sembrado de caucho y en realidad el fin de nosotros no es el, como tal el negocio del caucho, ¿no? porque al final eh, el caucho nos va a tapar la luz de los pastos, que es lo que, que, es lo que nosotros necesitamos. Bueno, John Jairo, qué amable usted de sacar tiempo para que yo lo moleste por aquí mostrándole a los televidentes todo lo que usted está haciendo acá. Sí, acá hay diferentes razas. Acá hay f 1 de Surfur, que son unas lanares, que les estoy demostrando que las lanares también las pueden tener al pastoreo. Y eh, eh, razas F1s y comerciales tenemos acá. ¿Cuántas tiene acá? Acá hay alrededor de unas 120 ovejas. 120 ovejas. Que también, como en la ganadería, de pronto hay un potrero de maternidad o paren aquí común y corriente? No, ya no paren acá, ellas paren en los corrales. A veces paren en, en, en los potreros cuando, cuando vienen unos días antes y el mayordomo, el agregado, viene y, y la lleva en la noche a dormir a su. al, al aprisco. Ah, de noche se recogen siempre para que duermen en el la Prisco. Ellas siempre duermen en el aprisco. Todas uh -huh. en la noche van a dormir al aprisco. Bueno, puede ocurrir que digamos de noche las ataque un perro, puede ser aquí en el potrero. Exactamente. Entonces sí. deben siempre recoger. Una recomendación muy importante, televidentes, porque eso sí no lo sabíamos nosotros. Por control, porque muchas veces cuando paren en potrero el, el agregado no se da cuenta y queda la cría eh, botada en el potrero y aquí en el caquetá llueve. Se nos moja y se nos va a morir, entonces vamos a tener una mortalidad muy alta en las crías. Correcto. Es básicamente por eso, por el control. Oye, John Jairo, qué hermosura de animal este. Por eso es que vale la pena mejorar la raza de los ovejos de, de esta región, ¿cierto? Eh, sí, eso es una raza, Catain, es raza mexicana es puro registrado, esto nos da una línea materna, este es un animal que por leemos los dientes y tiene 13 meses de edad, es un, es un, son, son animales muy jóvenes. Muy joven. O sea que al destete un, terne, un, un ovejo ¿cuánto tiene de hijo de este? Eh, entre 32 y 35 kilos. Hermosísimo, vamos a mirarlo bien por aquí por todos lados, mire qué hermosura, no tengo peligro que me pate ni nada, ¿no? No, nada, para nada. Ah. Esto es lo que queremos que tengan en sus atos también. Y vamos a seguir mostrando los otros, ¿no? Ajá, ya están sacando los otros. Esto es la raza charol, charolé. Esta es la charolé, la que viene acá. Arrimémosla más para acá, para que la vean acá. A ver. Bueno, este es charolé, este es otro padrón. Ajá, este es otro también de 13 meses. Esto es una raza cárnica, es una raza francesa. Eh, y lo que nos da es unas razas terminales. Son las razas terminales que, que tenemos para llegar a la carne. Bueno, ¿este qué raza es este padrón? Esta es raza Sufol. También es una raza cárnica, es una raza terminal. Mancito, no hay peligro de nada. No hay peligro de nada, no. Ninguno bueno, la, de esos el, peligrosos. El, el fenotipo, el, la, el color, hablamos de al respecto. En este buscamos, ¿este que es lo que nos da? Este nos da lomos largos, por si nos damos cuenta. Y nos damos cuenta que este nos da una canal mucho más amplia. Entonces, eh, lo que queremos con esta raza es, es una raza terminal y nos va a dar carne, nos van a dar lomos y animales muy. Muy cárnicos. Hablamos de solo carne, no leche. Carne, solo leche. El primer animal eh, que es la raza cataína es la que nos da eh, la, raza, la línea materna, que es la leche. Bueno, ¿y este otro ejemplar qué raza es? Esta es la raza Peligüey, es una raza eh, también de línea materna. Esta es una línea mexicana, es de eh, línea Messi, que es línea mexicana, y es línea materna, eh, lechera y cárnica. Como este es un ejemplar puro, el ¿podemos dar el costo también o no hay necesidad? Sí, de... claro. El costo de un animal puro está entre 4 y 7 millones de pesos. 7 millones de pesos. O sea que el, el corderito pequeño tiene un precio, también son costosos. Eh, sí, los, los puros registrados son costosos. Tenemos puros comerciales también. Tenemos desde 2 millones y medio. Hasta 5 millones de pesos. Pero como aquí lo hacemos por monta directa con este puro, y si tenemos una, una camura, nos sale ya un ejemplar F1. Nos sale un F1, que un F1 ya nos da un, un costo de entre 500 y 700 mil pesos. Bueno, ¿y este qué raza es? Catadín. Este es catadín. este también es raza catadín. Este es una raza que nos da... Eh, eh, nos ayuda a subir la, el valor... Híbrido de las camuras no les da mucho más resistencia, no les da leche. Es una línea materna y mixta, porque es materna cárnica. También los conseguimos, chicos, acá. Sí, también los tenemos ¿Y el ahí. ¿El también lo tiene? Sí, también. Esos son los que vimos eh, anterior allá en el, en el corral, que son los hijos de las, de las madres Catain. Son hijos de él. Esto es un ejemplar del arrasador, pero eso es un borrego de más o menos unos 8 meses. Eh... La raza es básicamente para producir carne, es un animal cárnico, para finalizar, para finalizar producción. Ya cuando usted tiene la, su, su borrega, que es eh, una borrega lechera con buena aptitud materna, ya se le mete este animal para sacar para, para sacrificio. Correcto. Veo que aquí no lo paten a uno ni lo embisten porque están criados en. en sí, en establo. Cuando ya se trabaja estabulado, los animales ya se vuelven muy dóciles y, y ellos incluso buscan ese estar dentro de su, de su establo. Correcto. Eso es, es fácil. El manejo del, del ganado vino es muy fácil. No hay problemas de, de golpes, no hay problemas de, de, de maltrato para los empleados ni para nadie. Bueno, amables televidentes de Bradam el Campo. Estamos llegando al final de este importante recorrido que esperamos haya quedado alguna enseñanza, porque eso es lo que busca precisamente el programa El Campo, dejar una pequeña enseñanza y que sigamos martillando aquí con los profesionales de cada cosa que hacemos para seguir aprendiendo, porque es muy importante seguirnos capacitando todos los días. El doctor Jaime Jorge Martínez Tinajero, que vino de Ciudad de México y que estamos aprovechando sus conocimientos acá, estuvo juiciosito trabajando hoy. ¿Qué opina usted de todo lo que hay en este sitio? Bueno, en, específicamente aquí en la, en, en la rancho vino de la selva, lo que me gusta es que ellos que tienen un sistema de producción en silvopastoril, podemos decir, ¿no? Sí, Entonces, sí. Están aprovechando ellos eh, de una manera sustentable la producción de hule y la producción de ovejas. ¿ya? Su idea es sembrar entre el hule, pues también pasto, para que se, se aproveche al 100% eh, la producción ovina y sea rentable. Doctor, para los caqueteños y los colombianos que no sabemos, el, la terminología eh, ULE es el caucho, lo que usted quiere ah, sí, decir. El caucho, el caucho sí, bueno. Sí. No, está bien, está bien dicho, pero yo lo aclaro para los que no lo, no lo puedan sí. entender. Sí. Sí. Doctor, yo sé que usted es una persona de Tapachulas, México, me escriben todos los días a la página web. Yo quiero mandarles un saludo grandotote, aquí hay amigos que me han hecho regalos de allá, entiendo que es una región seguro muy parecida a esta. Gracias doctor por venir y qué bueno que nos dé un poquitico de su currículum. ¿Quién es usted para que los televidentes sepan con quién estamos tratando? Okay. Bueno, este, yo soy médico veterinario zootecnista con maestría en ganadería tropical en la Universidad Autónoma de Chiapas y un doctorado en, en recursos genéticos y productividad en el Colegio de Postgraduados en, en México. ¿verdad? Y tenemos 35 años trabajando en la Universidad Autónoma de Chiapas y, y dedicado con los ovinos desde 1990. Para los caqueteños que estamos acostumbrados a este hermoso cambio de clima, la lluvia, el sol delicioso. Somos uno de los que en este invierno, eh, perdón, en este verano que acaba de terminar, no sentimos el verano porque siempre tuvimos lluvia aquí en el Caquetá. Nos hemos corrido un poquito para acá para terminar este recorrido ya guareciéndonos de la lluvia. John Carlos, ¿cómo le pareció el recorrido y qué le aportamos a los caqueteños en relación a los ovinos? Eh, pues la idea de, de empezar este proyecto, eh, más que, que, que apuntarle un negocio eh, comercial en la región, era mostrar una alternativa distinta a la ganadería, que es el, el negocio principal de la región. Entonces, eh, buscar esta alternativa y mostrar que funciona. Generalmente los televidentes, todo no está frente al televisor cuando comienza este programa, pero van llegando y todos se van acomodando a ver este hermoso campo caqueteño. Vale la pena volver a repetir el número de contacto que tiene usted. Eh, mi número es 319-217-9872. Ya sabemos que, que cuenta con nosotros para asesorías, si quieren venir a visitarnos. Eh, mirar eh, la infraestructura, mirar el modelo de producción, estamos aquí. Oye, John Jairo, usted al comienzo no quería hablar y qué importante que se animó porque después no me dejó hablar al doctor, eso está bien. No, <laughs> mentira, Jairo, es importantísimo que lo haya hecho con ese gusto porque se embarró, lo hice meter al barro y eso es, me doy cuenta que sí, de verdad esta cosa está tan bonita, no porque usted le tenga miedo al barro, sino porque usted se ha para adelante. ¿Qué le decimos a los televidentes del recorrido que hicimos? Eh, no, pues estamos abiertos acá a recibirlos para que puedan venir a ver eh, nuestra explotación, para que puedan eh, llevarse todas las ideas que quieran, para que puedan llevarse toda la asesoría que puedan, que no cometan los errores que nosotros ya cometimos. Cometimos muchísimos errores para empezar y ya tenemos la experiencia de decirles, venga, no cometan esos errores, saltes en ese paso y vayan un paso adelante que a nos, para nosotros es importante que la gente no cometa errores, sino que... Por el contrario, aprendan nuestros errores y vayan mucho más adelante que nosotros. Entonces, lo importante es crecer el gremio de esa manera. Correcto. ¿Y su número de contacto? El número Correcto. de contacto es 301-244-9893 y en la página www.rancholaselva.com. Eh, eh, Correcto. Y con eso ya. Ya está, se... miren, la selva, rancho, ovino y ya en la página web web.com eh, le agregamos y. Sí. La, la, la página es www.laselva.com. Perfecto. Bueno, amables televidentes de programa El Campo, hemos llegado al final de este importante programa. Como vuelvo y lo digo, ojalá hayan recibido algo de enseñanza. Muchas gracias, eh, Alejandro, sinceramente muy agradecido. El doctor Jaime Jorge Martínez Tinajero, doctor, muchas gracias. John Jairo, John Jairo Piraquive, muy amable. Y aquí mi amigo John Carlos Martínez, que son personas muy importantes, con mucho, muchas ganas de echar para adelante. Amables televidentes del programa El Campo, los invito para que nos vean lunes y viernes, seis y media de la tarde, con repetición los domingos a las ocho de la mañana por TV5, el canal con identidad regional, y a través de nuestra página web, www.elcampocaquetá.com en todo el mundo. Para mi, mis amigos de Chiapas, un saludo especial. Entonces, desde aquí, desde el Rancho, la Selva, el Rancho Ovino, nos despedimos hasta una próxima oportunidad.